El señor Luis Alcocer Castillo se manifestó ese día en las puertas del Instituto Mexicano del Seguro Social pidiendo la intervención de los directivos porque le están descontando el 50% de su pensión. No sabe si es el banco o es el IMSS. Debería de cobrar más de 6,000 pesos mensuales, pero solo está recibiendo 3,100 pesos. No sé, me dice que al seguro. Vengo al seguro y me dicen que no saben nada, que es cosa del banco. Voy al banco y así me traen con la pelotita. Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento a los salarios mínimos. A mí no me llegó nadie. Yo gané, tenía yo 3,000 pesos cerrados el año pasado. Entonces, el señor presidente aumentó. Y ese aumento yo no lo percibe. Aumentos que dio la Cámara de Diputados, ya sabe todo. Entonces, llegamos a esta cantidad. Sale en las cosas estas, pero a mí el banco nada más me entrega 3,100. Pues yo digo, oye, si en los estados de cuenta aparece, ¿por qué el banco me entrega nada más 3,100? Ah, pero usted es que ir con el banco. Voy al banco y me mandan el seguro. Hay que ver, y así me traen, digo, oye. Y en lo que es Santander y Bancomer, para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.